aplauso al Señor. Y nos sentimos contentos, ¿verdad? Es una fuerte suerte, ¿verdad? Es una fiesta en la que estamos. Y damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por la vida, por la salud, por todo lo bueno que Dios ha sido, ¿verdad? Durante este año nos sentimos agradecidos. Los hermanos Tomás cantaron esos cantos, ¿verdad? Con los hermanos de la tribulación. Y que yo quiero cantar ahora lo que va a pasar durante la tribulación. Amén. Este tema nos lo dio el Señor, es nuevecito y quiero compartirlo con ustedes, ya que es primera vez que lo cantamos. Amén. Sin que goces en su presencia, este tema es así para gloria y honra del Señor Jesús. Yo creo que en la gratitud
que le damos a Dios como este día, ¿verdad? Y todos los días también. Sabemos que queda poco tiempo cuando Cristo aparecerá con su pueblo. Así que esa gratitud que llega al trono de Dios en sus corazones también, amén, que llega a la presencia de Dios, de que no solamente son palabras, sino que hay corazones, ¿verdad?, agradecidos en esta mañana con el Señor. Ese tema dice así: gózate, usa tus palmas y alaba el nombre del Señor. Nos sentimos contentos, al término del culto tenemos otro disco, ¿verdad? También nuestro hermano Moisés. Vamos.